¿No? Así es, bueno, Fernando Burlando y Fabián Améndola, abogados de Dalma y Yanina, pidieron que se postergue el juicio que iba a empezar este martes, nada más, en una semana. El pedido, según Burlando, es porque hay planteos inconclusos que afectan la constitucionalidad. ¿Qué son estos planteos inconclusos? Bueno, uno había sido un pedido de recusación de uno de los jueces y otro era ver si el juicio se hacía por jurados o por el Tribunal de San Isidro. Claro, si esto no se resuelve antes del 4, imagínate lo que sería a mitad del periodo de enjuiciamiento, recusar a un juez que vuelva a empezar todo. Entonces, lo que piden los abogados representantes de Dalma y Yanina es eso, que se resuelva esto para poder empezar el juicio con todo, con ya sabiendo si va a ser por jurados o no y quiénes van a ser los jueces en caso de que no sea por jurados. Difícil el tema, en este caso, que sea un juicio por jurados, cuando todos los integrantes de cualquier jurado popular de la Argentina tienen una vinculación con Maradona. Es imposible. Digamos, también era uno de los argumentos. Es un caso en donde ahí, digamos, cuando se estudia la implementación del juicio por jurado, es una pregunta, ¿qué pasa si tiene que ver con un acontecimiento de una envergadura pública tal que hace que ninguno de los integrantes del Tribunal Popular se sienta, digamos... ninguno es ajeno. Exactamente. Entonces, ninguno es ajeno. Tampoco son ajenos los jueces, pero se supone que son profesionales de la justicia. Exacto, sí, se supone. Claro, por eso se dice que es un juicio más técnico. ¿Sí? Claro. Los jueces, y mismo pasa con cualquier caso mediático, que un poco la condena social ya está. Entonces, claro. ¿Qué pasa cuando es juicio por jurado? Exactamente. Se estima que podría ser en septiembre el juicio si se resuelven estos planteos, pero bueno, habrá que esperar. Recordemos que hay 8 imputados, entre los que están el neurólogo Leopoldo Luque, Agustina Kusachov, la psicóloga, la psiquiatra, y otras 6 personas que estuvieron en el equipo médico. En caso de que sean declaradas culpables, todas tendrían distintos grados, porque no todas estuvieron tan cerca o tanta responsabilidad sobre Diego Maradona. Y ahora nos vamos a la casa más famosa del país, nos vamos a la casa de Gran Hermano, pero por una polémica. Recordemos que desde hace un par de meses en la casa están conviviendo con Arturo, un perro que fue entregado por un grupo de proteccionistas con la idea de un poco concientizar sobre la importancia de rescatar animales y el cuidado de animales, pero Arturo no la estaría pasando bien y... Furia, una de las participantes más polémicas, tuvo un mal momento con Arturo y lo pateó. Vamos a ver. Que sube, que baja, que no sé qué pasa, que la condición humana va acabando con la raza cuando pisas en la vida. ¡Dale! ¡Abrazando de Tania! ¡Salí, Arturo, que me estás comiendo el cable! ¡Para apostar el lobo! Arturo, vení. Que sube, que baja. Bueno, ahí estábamos viendo la patada de furia. Bueno, bueno. Lo que pasa es que esto se viene acumulando por varias otras cosas. Es la primera... No es el primer momento que pasa el perro en la casa. El perro claramente igual está rejugando ahí. Sí. Pero furia ya lo había pateado en otras ocasiones, le había gritado. Bueno, en la edición anterior también habían llevado un perro y no todos los participantes se hacían cargo de la comida. Solamente había uno o dos que le daban de comer, lo cuidaban. Por eso también después se peleaban. Son las mejores familias. Eso. Sí. Ay, yo he tenido un perro en casa así de juguetón. ¿Cómo se llama este perro? Arturo. Arturo. Arturo, el mío se llama Toby. No hay ninguna necesidad de que ingrese un perro a un programa de televisión. Es toda una decisión. Más que concientizar, no hay ninguna necesidad de nada de lo que ocurre en esa casa. No, pero digo, en el caso perdón, del animalito, no, ¿tiene jardín esa casa? ¿Tiene parque? Tiene tiene todo. La verdad que está muy cómoda. Es muy apta para perros. Ya han ocurrido cuestiones similares. Si quieren, vemos un poco de lo que había pasado antes con Furia y con Arturo. Ah, Furia, el problema es Furia y Arturo, entre ellos venía la crisis. Sí, no sé quién es más, bueno, no voy a opinar. ¿La conoces? A Furia no, idea. Por eso no voy a opinar, me llamé con Arturo. A ver. Fuiste, le dijiste la cara, la cosa que hablaste con... Fuiste, le dijiste la cara, la cosa que hablaste con... Fuiste, le dijiste la cara, la cosa que hablaste con... Fuiste, le dijiste la cara, dándole al perro. Y esto ya está generando no solo polémica en las redes sociales, la gente está repudiando todo lo que está pasando con Arturo, sino desde la misma fundación que llevó al perro, que se llama Huellitas, emitieron un extenso comunicado en donde dicen que quieren manifestar su descontento con los hechos que se están sucediendo en la casa. La intención fue generar siempre un mensaje de concientización sobre la importancia de involucrarse y rescatar. El programa es uno de los más vistos en la TV y nos da una pantalla necesaria para poder dar este mensaje. Ahí está un poco la necesidad.
Claro, ellos creían que esto iba a servir para concientizar. Hoy, con lo acontecido, creemos que no fue la decisión correcta, siendo que sobrepasaron los límites que, desde los que nos respecta, no son sanos para Arturo. Además, están diciendo que ellos pidieron que Arturo sea devuelto a esta organización, a Huellitas, pero desde la producción le dijeron que no. Entonces, uno de los argumentos fue, lo pueden ver las 24 horas, cuando pidieron la devolución de Arturo. Entonces, no descartan desde Huellitas iniciar acciones legales para poder recuperar al perrito. Yo creo que Arturo, igual, la preferida de Arturo debe ser Furia. Igual, y por eso la va a buscar. No, tiene un dueño ya, el chino fue. Él adoptó al chino como su amo. A mí lo que me da es que... Ah, ¿sí? Ah, porque sí, vos sí, sos... Sí, sí, tiene, a mí lo que me da es que esto está saliendo de toda proporción. Está saliendo del sentido común ya. Sí. Lo que pasa en la casa más famosa del país. Sí, Nosotros de la casa más famosa del país nos vamos a la autopista 25 de mayo. En cualquier momento la más famosa.